Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión presentamos los grandes avances de las magnas obras que el presidente de México está construyendo en diferentes partes del país. Como es de costumbre, cada lunes de cada semana se presentan en la mañanera los grandes avances de estas grandes obras que se desarrollan en el país, para que el pueblo de México esté bien informado. Amigos y amigas, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. ¡Veamos! Tren Maya, reporte de avances, semana 58 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la producción de durmientes para la nueva vía del Tren Maya en la planta de prefabricados del Triunfo. También continuamos con la recepción de balasto, cuya función es aportar estabilidad a la vía férrea. El balasto acumulado ya asciende a 30.000 metros cúbicos. En el tramo 2, en Pixoyal, las familias que viven en el derecho de vía obtuvieron un nuevo hogar con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Tren Maya. En total, hemos realizado 356 acciones de vivienda, que son la construcción de casas e indemnizaciones para las familias en el derecho de vía. En el tramo 3, en Becal, Campeche, continuamos con la construcción de pasos vehiculares con actividades de armado de acero para el quinto trepado de caballete y aproches. Estamos construyendo 15 en todo el tramo. En Jalachó, Yucatán, finalizamos 40 kilómetros de trabajos de conformación de terraplén, lo que significa el 40% de progreso. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de la carretera Cantunil-Cancún y de manera simultánea con los trabajos de terracería para la vía del Tren Maya. Hemos avanzado con 93 kilómetros de vía carretera y 12 kilómetros de vía ferroviaria. Esto representa el 41% de avance. En los trabajos de la carretera Cantunil-Cancún, también avanzamos con la colocación de 61 kilómetros de barrera central de los 71 kilómetros disponibles en toda la autopista. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México ya suman 92.840. Esto equivale a más de un estadio azteca totalmente lleno. El Tren Maya avanza. Hoy es 17 de diciembre. Estoy con el señor Robert Jung, que es el vicepresidente de Samsung, en la colocación de la torre absorbedora de la planta reformadora en esta refinería. Este equipo viene de Corea y Samsung es quien está encargado de esta planta. Ve el reporte de esta semana. El periodo de la construcción de la refinería está en la etapa de recepción y colocación de equipos, al mismo tiempo que se prepara el proceso de integración entre todas las plantas de proceso y el área de almacenamiento. Esta semana se llevó a cabo el traslado por la vía de Heavy Route de la segunda sección de radiación del Tren 1 de la planta hidrotratadora de naftas, donde se realizó la maniobra de montaje a cargo de la compañía Mammut. En el área de proceso, se instaló en el paquete 1 el equipo aeroenfriador EA11102, equipo que tiene como función mantener la temperatura adecuada en los procesos industriales. De igual manera, se realizó el montaje de la torre absorbedora en la planta reformadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos se instalaron equipos compresores. Continúa la colocación de tubería, lámina y cubierta en las cuatro torres de enfriamiento, así como la construcción y equipamiento de las diversas subestaciones eléctricas. Se avanza también en el desarrollo de las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración, y en los trabajos en tanques de almacenamiento de las plantas de aguas amargas y aminas correspondientes al paquete de construcción a cargo de Techint. En el área de almacenamiento, se trabaja en la integración de tubería, pintura y rotulado, y se realizan pruebas de alumbrado en tanques terminados. Continúan los trabajos en escaleras y soportes aéreos en los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en los niveles de su interior y en el laboratorio se colocan soportes para fachadas de cristal. Se trabaja también en la limpieza de los interiores de los espejos de agua. En los racks de integración se continúa con la instalación de tubería de servicios y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración y dar servicio de agua y gas a la refinería.
Esta semana visitaron el sitio el director del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, y el secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo, quienes también apoyan y colaboran para proporcionar la infraestructura y el servicio para que los 30.000 trabajadores en sitio reciban la atención necesaria, así como para apoyar en el control administrativo y financiero de la obra. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca. Informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de diciembre de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas, se aplica pintura para el señalamiento horizontal, limpieza y sopleteo para colocar relleno de espuma y sellador, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía, se trabaja con el habilitado de estructura en el cuerpo del puente vehicular hacia la vialidad del acceso a la IFA, mientras que en el segundo monumento se finalizan áreas de jardinería. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de bastidores para vidrios exteriores. En el nivel de salidas, se colocan puertas automáticas y cristales de pasillos, así como la adecuación de los baños temáticos en diferentes áreas. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, en la glorieta de acceso y parque anexo, se llevan a cabo trabajos en jardineras, colocación de adoquín y paisajismo. En el área de transferencia de seguridad del AIFA, se coloca plafón en el acceso principal. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con los acabados en casetas de vigilancia, al igual que en la barda perimetral con la colocación de reja galvanizada con picos de seguridad. A la fecha, se han generado 138.495 empleos civiles, bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares. Faltan 91 días de construcción. El Istmo de Tehuantepec tiene una posición relevante para el cruce de pasajeros y mercancías. Con alrededor de 300 kilómetros, es la parte más estrecha de México que conecta el Golfo con el Pacífico. A continuación, se informa el avance de obras a 20 de diciembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, recolectamos distintos tipos de piedra para continuar la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Estas piedras son acarreadas hacia los patios de acopio, donde gracias al frente de básculas, clasificamos de acuerdo con su tamaño y peso. Al día de hoy hemos clasificado 381.036 toneladas de roca de los tipos núcleo, secundaria, perma y coraza, las cuales se encuentran listas para su vertimiento marino. En esta obra hemos generado 392 empleos directos y 2.000 indirectos. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1, realizamos maniobras con ayuda de un balancín para el alineado de durmientes y el montaje del riel. En el tramo 2, formamos la capa de subbalasto sobre la plataforma, la cual tiene capacidades de drenaje. En el tramo 4, descargamos el balasto en la vía nueva. En el tramo 5 desmantelamos la vía antigua y acondicionamos la superficie para la conformación de la plataforma. En esta obra hemos generado 856 empleos directos y 1.368 empleos indirectos. El programa Istmo aprovecha la posición estratégica del Istmo de Tehuantepec para incrementar el bienestar económico y social de las y los ismeños. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 46%. Instalación de vía. Continúa la colocación de rieles y fijaciones de la vía izquierda sobre el viaducto 4. Posteriormente se realizarán los colados de concreto para el anclaje de la vía. Portal Toluca. En la transición entre el viaducto 5 y el túnel para la vía 1, avanza la instalación de vía, así como las canalizaciones para los sistemas de comunicación y control. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra 53.7%. Estación Santa Fe. Continúa el suministro de estructuras de acero desde Guadalajara.
Una vez en campo, se ensamblan mediante soldadura aplicada por personal certificado en condiciones controladas. Sobre los 8 apoyos principales se colocarán las plataformas metálicas del vestíbulo, andenes y techumbre de la estación. Estación Vasco de Quiroga. Avanza el movimiento de terracerías para la conformación de plataformas. Se excavaron las 2 primeras zapatas de los apoyos principales de la estación. Las pilas de cimentación profunda son descabezadas para unir el acero de refuerzo con el armado de las zapatas, integrándolas estructuralmente. Lanzadora de dovelas. Continúa el ensamble del equipo para el lanzamiento de dovelas desde la presa Tacubaya hasta la estación Vasco de Quiroga. Presa Tacubaya. Continúan trabajos de desasolve y limpieza en el vaso de la presa, donde se desplantará el viaducto en doble voladizo sobre su cortina. El tren interurbano propiciará que dejen de circular cerca de 13.000 automóviles que diariamente transitan por la autopista México-Toluca. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Proyecto Baluarte, Presidio. La presa tiene un avance físico de 36%. En el portal de entrada se ha concluido la embocadura del túnel 1 y continúa la colocación de acero de refuerzo, cimbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los túneles 2 y 3. De igual forma, se instalan los marcos metálicos por donde se deslizarán los obturadores que cerrarán los túneles. En el portal de salida se realiza la excavación en taludes del canal de descarga, así como la colocación de material de rezaga y enrocamiento para la conformación del bordo de protección de los túneles 2 y 3. En el túnel 1 se llevan a cabo trabajos de barrenado para drenes y limpieza general del túnel. En el túnel 2, continúa la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción, de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3, se logró la comunicación de los 2 frentes de excavación con el uso de explosivos y continúa la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la ataguía aguas arriba, continúa la colocación y compactación de material de respaldo, así como de enrocamiento de protección, además de la colocación de acero de refuerzo y concreto para los brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la margen izquierda de la cortina se realizan trabajos de excavación, barrenado y colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. En la margen derecha se continúa la excavación, así como la carga y acarreo del material. En el vertedor 2 continúa la colocación de cimbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo en el canal de llamada, así como la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. En el canal de descarga se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la losa de piso. Se han trasladado al sitio de la presa los 16 elementos que conforman el obturador para el cierre del túnel 3, así como la viga pescadora que servirá para su colocación en los marcos metálicos. A la fecha, se han generado 3.400 empleos en la construcción de la presa.